muchas gracias, director. Tal cual lo prometido, Juan Sassetti del PAMI está con nosotros. Gracias por venir. Bueno, Juan, mucho gusto. Francisco, es la primera vez que viene de vuelta. Sí, ¿no? Señor. La yo no, que lo conocemos. No lo conocía personalmente, sabía que estaba al frente del PAMI. ¿Cuándo asumió en PAMI Córdoba? En noviembre del año pasado. Noviembre. Poquito, seis meses, siete meses. Claro. Sí, ¿cómo encontró el PAMI cuando usted llega y le tiran ese monstruo? ¿Qué encontró? Y bueno, es una situación difícil porque en salud ustedes saben que no tiene techo la calidad de digamos, para, se puede mejorar permanentemente, siempre hay cosas que mejorar. Así que, bueno, con muchísimos problemas, pero este es un PAMI que está modernizando día a día, que, digamos, tiene muchísimos inconvenientes, pero también día a día vamos buscando soluciones a la gente y tratando de buscar medios de comunicación permanente para que la gente pueda quejarse. Sí. Que, entonces lo que nosotros le decimos al Centro Jubilado, además, por favor, quéjese, háganos llegar el reclamo. Por ahí la gente está un poco cansada de que siempre se quejaba y que nunca... De eso quiero, ¿no? Quiero profundizar con el Pato, porque de esos son los mensajes que llegan acá y de vuelta. Pero antes de ir con esos temas, apenas asumió Mauricio Macri, hicieron una auditoría a nivel nacional en todo PAMI. Y encontraron, recuerdo las imágenes, de sillas de ruedas o de distinta aparatología que necesitan los jubilados, guardadas con tierra en distintos galpones. Sí, oxidada, y acá la gente dice, y me demora la entrega de la silla de ruedas, que esto, que aquello, estaba todo guardado. ¿Qué encontró en Córdoba usted? Bueno, yo entré en la etapa, en la segunda etapa. La primera etapa había sido un poco el reacondicionamiento económico y de todo este tipo de cosas o estas irregularidades que había. Seguimos encontrando día a día, seguimos controlando y haciendo auditorías. Ustedes han visto que hace poquito, y bueno, nuestro director ejecutivo de PAMI, el licenciado Casinotti, hace poco planteó en uno de los programas en Buenos Aires que también que en allanamientos acá en Córdoba Capital, porque sigue habiendo fraude con medicamentos, a pesar de que PAMI se ha modernizado y ahora es todo online, cada vez las posibilidades son menos. Pero los argentinos somos complicados, ¿no? Somos complicados. Es decir, por ahí le buscan la vuelta y se siguen encontrando cosas, pero bueno, gracias a Dios, el sistema está rodeando que cada vez las irregularidades sean mucho menores. Un reclamo normal acá de nuestros televidentes es que le achicaron la cantidad de remedios que antes le daban, ya sea porque lo auditaron, porque tiene un autito del 2010, porque tiene una casita que le dejó el... ¿Eso ha ocurrido? ¿Le han achicado la cantidad? El vademécum. Sí, eso es muy buena pregunta porque aquí hay una confusión enorme. PAMI lo que sacó en un momento fueron subsidios a todos aquellos que no lo necesitaban, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro, y bueno, ustedes en esto sería bueno que después inclusive se comunique la gente con nosotros, todo el que tenga una mínima o que tenga más de una mínima, la mínima y una pensión, pero que lo que gasta en medicamentos por mes supere el 5% de lo que él percibe, tiene... medicamentos a 100%. Y si a su vez con los que recibe a 100% tiene alguna enfermedad que necesita algún medicamento caro, hay una vía de excepción donde se hace una planilla y que puede cubrirse esos medicamentos. Así que nosotros decimos siempre... Y la respuesta es rápida, Juan, es rápida, porque la gente necesita rapidez, por sí o por no, porque cuando hay cuestiones de salud por medio, la rapidez es importante, digo, la velocidad de la respuesta por parte del PAMI en este caso. Mira, Francisco, PAMI se está agilizando en esto, ¿no? Porque se está modernizando y hace un rato comentaba fuera de cámara que hay un nuevo sistema que se llama CRM, que es un sistema de recepción de las quejas. Porque vos antes te quejabas y no entrabas a ningún lugar, hoy eso ingresa, hay una oficina especial de PAMI que contesta permanentemente las entradas de llamadas, ya sea por el 138, que es el PAMI Escucho, por vía mail, por lo que nos pasen ustedes, por lo que nos pasen los centros jubilados. Entonces la respuesta cada vez más ágil. Vos acordate que nosotros tenemos 430.000 afiliados en la provincia, es la obra social más grande, ¿sí? Y entonces realmente hace de que por ahí haya cosas que demoran, pero estamos dentro de las... semana, la respuesta general y en algún medicamento muy especial puede ser un mes. Me puede seguramente llamar la gente y decir, bueno, pues yo pedí algo hace un montón de tiempo. Hay que fijarse una cosa, que esté bien cargado en la agencia donde fue, que realmente hayan hecho el trámite como corresponde y muchas veces son nuestros agentes los que tienen la responsabilidad de hacer las cosas como corresponde. Así que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La gente llega a PAMI acá, a la casa central de la calle General Paz, ¿no es cierto? Hay muchos boxes, por lo menos 20, ¿habrá 20 boxes? No, hay más, hay casi 50 boxes. 50 boxes, listo. Todo el mundo abre con esto frío, deja un abuelo afuera. Entra mucha gente, la gente hace cola, la atención es rápida, usted llega, saca un número y lo atiende. Mira, el PAMI tiene un control estricto en cuanto a tiene que ser el tiempo de espera. Ha habido momentos que superaban la hora y media, estamos alrededor de los 30, 40 minutos de espera
para que la gente pueda ser atendida. No se cortan más números, antes se cortaban números, hasta acá llega y no hay más. Ahora todo el eso mundo. Eso a todo el mundo. Y bueno, aprovecho para decir una cosa, aparece ahora a partir del mes de julio una credencial nueva para PAMI, que es una tarjeta, digamos que tiene un código QR que va a hacer a esto que cada vez el afiliado tenga que ir menos a, digamos, al PAMI. Porque tanto en la farmacia, donde pase esa tarjeta, el trámite va a simplificar muchísimo, no solamente para control del PAMI, sino también para pero, el afiliado. Juan, ¿cuál es el principal reclamo del afiliado? ¿Demora? ¿Falta de medicamento? Nosotros, ¿la silla de ruedas que no llega? Sí. ¿El audífono? ¿El audífono? Audífono es el problema. ¿El servicio de emergencia de ambulancia? El audífono, sí, me llama mucho. Me dice, pato, un año esperando. El audífono es un poco largo explicarlo porque tiene todo un proceso que es la medición, la compra del aparato, que eso es lo más sencillo, porque PAMI tiene licitaciones permanentes con la compra, pero hay muy pocas empresas que son las que ponen, digamos a tiro, digamos, o que regulan ese audífono, así que tiene tres pasos que por lo cual se demoran generalmente el audífono. Pero se están mejorando los tiempos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos buscando a empresas de Córdoba, inclusive de Arcaga, porque había solamente empresas en Buenos Aires, este tema de esta sincronización que necesita el audífono. Las cosas, mucho con los turnos, estamos trabajando muchísimo en auditoría permanentemente, porque hay demoras en los turnos, diríamos, de especialistas más que todo. Así que lo decimos a la gente que por favor se comunique con nosotros, porque nuestros auditores permanentemente, hay auditorías telefónicas, presenciales y demás, intentando que los turnos sean dentro de los 30 días de que se pidió, que es lo que más o menos es lo normal para cualquier obra social. Una persona que tiene esclerosis múltiple y tiene un autito del año 2011, ¿puede que le hayan quitado la vacuna? No, en general, lo que ha pasado es que muchas veces cuando se hizo en el momento que se hizo esta nueva etapa de medicamentos, pueden haber quedado algunos. No, por favor, que se presente, que vaya, digamos, a alguna de las bocas de atención de PAMI, porque eso, no, tener un auto no significa que te tengan que quitar algo. Bueno, a mí me llamó ayer un televidente que evidentemente es un error. El pariente tuvo que vender el auto ya hace 3 meses, pero resulta que todavía no le restituyen la vacuna para una enfermedad que es muy grave. Sí. Bueno, ¿me entiendes? Tomaré los datos. Mira, me pasó hace unos poco tiempo, fui a Cruz del Eje, tenía un auto bastante nuevo, pero resulta que en la familia había un discapacitado, el auto se regaló entre los familiares, eso no implica que alguien no pueda tener beneficio. Por eso que hay casos especiales. Sí. Lo que pasa es que hubo tanto abuso con esto, que en definitiva había medicamentos comprados para familiares, entonces PAMI tenía un déficit enorme. Ustedes saben que esto mejoró enormemente, de un 12, un 13% que tenía, está casi para fin de año sin déficit, y esto es una cosa muy importante porque permite cada vez mejorar más las prestaciones. Siempre se habló acá de la mala atención, lo decimos nosotros habitualmente, de la mala atención de los empleos públicos. Ha habido sanciones, lo hemos comentado acá también, de empleos de PAMI con que han sido sancionados con anteriores gestiones por la mala atención para el jubilado, ¿Usted lo ve? Usted baja sin avisar y no sé si todos lo conocen a usted, visualmente, físicamente. Sí. Nosotros bajamos y vamos al interior, acuérdate que PAMI tiene la central y tenemos 44 agencias en toda la provincia. Entonces, permanentemente salimos, tanto yo como el coordinador ejecutivo, Adriano Aurelia, como parte del equipo de auditoría permanentemente, y aparecemos en los lugares menos pensados y en el horario no se avisa en general. Ajá. Y eso, y a su vez tenemos una ventaja. La gente con esta vía de comunicación se queja. Entonces decimos, quéjense. Muchas veces cuando nos mandan entra a nosotros un pedido de ustedes, decimos, ¿fue a la agencia? Lo primero que preguntamos. Le comunicamos con el afiliado, le preguntamos si fue a la agencia y cómo lo atendieron en la agencia. ¿Sí? Porque muchas veces puede pasar que no ha sido bien atendido y esta es nuestra responsabilidad, ¿no? Acá me pregunta un televidente, hoy tuve que mandar una carta documento al PAMI para la maldita autorización de la columna radiofrecuencia. Para duración prolongada, de una vergüenza, porque pagué 318 pesos la carta documento Rafael Molina. ¿Qué es la autorización de la columna radiofrecuencia? Sí, me parece que hay alguna mezcla ahí con lo que está diciendo, claro, pero digamos, hay un tipo de radioterapia que puede ser que haya especial y que puede pasar que necesite alguna cosa, pero quiero que me lo comuniquemos con el señor, dice, si me pasan el teléfono. Sí, ahora les cuento a los televidentes también. Dice, buenas tardes, estamos preocupados porque no se entregan los bolsones de mercadería del PAMI en barrio comercial. Por favor, averigüen el tema. No, los bolsones en general, eso venimos mejorando enormemente. Había una cuestión administrativa interna de PAMI, pero digamos, estamos entrando ya en los tiempos, en los carriles. ¿Una vez al mes?
Sí, en general se entregan cada dos meses en muchos lugares, sí. Y en algunos lugares los centros jubilados han tenido algún problema porque perdieron la, digamos, ese beneficio que tenían de que no tenían descuentos por DGR y demás, y que eso hizo que los papeles en sí no estuvieran en condiciones y muchas veces se atrasó la entrega. Pero digamos, en general se está poniendo al día. Quiero saberlo y lo vamos a... Le vamos a pasar todo, la producción le va a pasar todo. Llévame, mira, se nos ha acabado el tiempo. La última pregunta, dale. La última breve. ¿Habrá ajuste en el PAMI? No. PAMI, es toda una versión. PAMI hizo ajuste hace un tiempo atrás, pero en directivos y en sueldos de las personas jerárquicas. No se toca el presupuesto. No se toca el presupuesto. Bien. PAMI es un ente, digamos, descentralizado, y por tal motivo, ninguna de estas medidas que hay le va a tocar a PAMI. Así que sigue todo como está. Si usted me permite, Juan, nosotros nos queremos comprometer con nuestros televidentes y con usted. Si usted nos puede dejar una dirección de mail o un teléfono suyo o de un secretario suyo, para que todos los reclamos que hagan los televidentes de ida y vuelta lleguen directamente a las manos del director ejecutivo. Sí, le vamos a dejar. Mi mail personal es jsaceti@pami, lo vamos a después poner, digamos, abajo. Sí. PAMI Escucha el 138, que puede llamar y lo carga en este sistema de quejas que le digo que se pone en una plataforma y que eso no se puede borrar. El mail me gusta, ¿no? Sí. Después nosotros lo vamos a ampliar y vamos a poner los teléfonos y todo. Para que tengamos, por supuesto, clave para respuesta, para que los reclamos lleguen al PAMI. Vamos a dejar para que ustedes tengan contacto directo con nosotros y, bueno, nosotros seguimos diciéndole, por favor, quejense, porque esto lo mejoramos entre todos. Bien. Y, bueno, PAMI está haciendo eso, ¿no? Gracias por venir, Juan. Gracias, muy amable. Juan, muy amable. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos por llamar a opinar, para participar. Mañana volvemos a las 20. ¿Para qué? Para hacer ida y vuelta. Chau, gente. Adiós. Chau.